Alicante y su Real Club de Regatas albergaron la segunda prueba puntuable para el quinto circuito Plateau 25 de la Comunidad Valenciana, en la que se dieron cita a un total de 17 barcos, entre los que destacó el debut del nuevo Far 25 XSP. El mundo marino de Álvaro de Haro, tras el primer paso por la puerta de Sotavento, tomaba los mandos de la flota, seguido del Fermax de Dani Maestre y el Imaginarte de Luis Olivo, unas plazas que no iban a sufrir cambios hasta la línea de llegada. La segunda y última prueba tuvo a los mismos protagonistas, aunque se invirtieron los papeles de nuevo. El Fermax era quien obtenía el primer premio, mientras que el mundo marino era el segundo y el Imaginarte tercero. La segunda jornada, con cuatro mangas completadas y un viento del nor-noroeste, con puntas que llegaron a los 14 nudos, el mundo marino lograba adjudicarse la primera de ellas, mientras que el Imaginarte lograba la segunda plaza y el Fermax la tercera. En las tres siguientes pruebas el triunfo fue para el Fermax por partida doble, mientras que la cuarta manga del día fue para el recién llegado, el Cibing Badía de Javier Arbona y Javier Montparler. Con la entrega de trofeos en el Real Club de Regatas de Alicante con el Fermax como primer clasificado, seguido del Mundo Marino e Imaginarte, se daba por concluida la segunda prueba puntuable del quinto circuito Plateau 25 de la Comunidad Valenciana. Las firmas Musto y Panorama Producciones colaboraron intensamente en el circuito valenciano, ya que han hecho posible la retransmisión de la regata. Thank you.